¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama. Y sean bienvenidos a esta primera reseña del 2017. Ay, estoy bastante contenta. Esta semana sale de estreno dos títulos de Panini. Blackbird, que es de la que voy a hacer ahora esta reseña, y la de Rine. Pero decidí que esta fuera la primera porque honestamente, de lo que sacó Panini, este es uno de los títulos que yo quería. Que de los que yo más quería, porque cuando empecé a ver que se estaban terminando los shoujos, dije, ¿qué va a pasar ahora? Panini no había anunciado nada, así que me empecé a angustiar un poco y resulta que anunció uno o dos, no me acuerdo cuántos anunció, dos, anunció para estos estrenos de este trimestre, y este es uno de los que más esperaba, así es que por eso decidí que esta sería la primera reseña, y pues hay que empezarla. Bueno, pues como pueden ver, como les decía, el título es Blackbird. Su autora es Kanoko Sakurakoji. Es un nombre un poquito difícil de pronunciar, pero bueno, ahí está el logotipo, que resultó que es el mismo que usan en Japón. Sí, es el mismo. Aquí este, ahora sí que es en las mayúsculas y la R tiene esta plumita. Entonces se me hizo padre porque estaba viendo las portadas, por ejemplo, de Estados Unidos y es otro tipo de tipografía. Y la de España creo tiene unas alitas, entonces se ve un poquito como sobrecargado, no sé. Pero este me gustó que respetaran el original, entonces me hizo muy padre. La portada me gusta, está así como muy sugerente, ¿no? Y por ejemplo, aquí abajo pues tiene el logo de Panini y el número 1. En el lomo podemos ver igual el nombre de la autora, número, el título y el logo de Panini. Cuando quiera mi cámara. Yo creo que va a ser nunca. Ok. Y la parte de atrás, ¿no? Que sería hasta cierto punto una cierta continuación de la imagen. Estas cosas de aquí. Igual el título, autora, número. Esto no es en sí una sinopsis, sino como, no sé, como un comentario, como para que te llame la atención. Luego, por ejemplo, aquí abajo podemos ver el logotipo, su demografía, ándele pues. Su categoría de que para mayores de 13 años. Tengo un poquito mis dudas con esto. Yo creo que le deberían haber puesto para mayores de 15, no de 13. Pero, pues bueno, ya ahorita les explico por qué. Este es de los primeros que ya van a salir en 85 pesos. Así que pues, chicos, preparados. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir de él? Además, ya así físicamente, pues es igual aguadito. Y no tiene problema para abrirlo. Para nada. A mí, por ejemplo, ahorita no me salió con ningún error. No tuve error de impresión, no tuve error de corte. No tiene problemas a los lados. Entonces está bien, el papel es un poquito más grueso de lo que últimamente habían manejado. Entonces me pareció correcto, de hecho me gustó, se me hizo correcto. Espero que mantengan esta calidad, yo creo que sigue siendo costeable el hecho de que cueste 85 pesos así con esta calidad. Creo que aún se puede aguantar el costo, ¿no? Ya que me lo fallen más adelante, eso sí ya va a ser un poquito feo, ¿no? Pero hasta ahorita creo que aguanta. Entonces, bueno, una vez que lo abrimos de este lado, por ejemplo, podemos ver una pequeña sinopsis y abajo un perfil de la autora. Entonces, supongo que era lo que venía por dentro, en las solapas de la sobrecubierta, y acá atrás pues trae esta imagen, que supongo va a ser la, cuando se la quitabas la sobrecubierta, y va a ser la que iba a estar aquí, yo creo. Entonces, pues bueno, no tiene extras, no tiene ningún extra. Y eso, ¿no? Está traducido por, aquí abajo dice, por Diana Morales. Ahí está. Habíamos quedado que ya vamos a decir quién lo traducía. Y lo demás está muy bien. El tipo de dibujo es shoujo, totalmente. Me gusta bastante el tipo de dibujo. Así que pues, está como, es como un tipo de
que se puso muy de moda, de hecho no sé si ustedes alcanzan a darse cuenta, por ejemplo, antes hacían mucho la barbilla así como que en punta y últimamente, bueno, después se puso de moda hacer como los personajes así, la barbilla como recta y se me hace padre, le da como otro estilo a los dibujos. Entonces me gusta también. Tiene sus extras aquí en, como les había comentado, que en muchos shoujos pasa. Que aquí en la orilla pues te ponen comentarios o te cuentan de cómo se hizo la historia, etcétera, etcétera. Y cada que se abre capítulo, bueno, no siempre, pero en algunos aquí. Por ejemplo, está donde iba la publicidad, también aquí hay perfiles, por ejemplo, de los personajes. Y así al final de los capítulos están poniendo un yonkoma. La verdad es que no me fijé si es en cada final, bueno, algunos nada más son un dibujito, pero algunos son yonkomas, otros son así un pequeño chiste. Entonces está muy bonito. Está así el inicio del siguiente capítulo y ahí está el final del anterior, que igual es un yonkoma. Entonces está, tiene una presentación muy, muy linda el manga. Así que bueno, ¿qué les puedo decir de él? Esto es muy rápido realmente, ya que no existe nada más que su colección de tomos. Son 18 tomos. Por suerte ya está terminada. Entonces no es muy larga. Es mediana. Digo, a final de cuentas ya salió aquí Maid-sama y Ouran, que son también de 18 tomos. Entonces no es muy larga realmente. Su demografía es shoujo. Sin embargo, es un shoujo un poquito con algunas escenitas acá como medio intensas. Tiene algunas escenas de romance un poquito más allá de lo normal que presentan los shoujos comúnmente. De hecho, yo creería por el tipo de dibujo de hace mucho tiempo. Yo conozco esta historia de hace tiempo y siempre creí que era un yosei. Yo estaba segura que era un yosei. Y cuando an lo anunció Panini, me puse a investigar un poco y resultó que era un shoujo. Entonces dije, esto está interesante porque sí tiene su par de escenas acá sugerentes o algunas que sí ya, de plano, ¿no? Son un tanto explícitas sin llegar al pues no sé, no sé llegar al porno, pues, pero sí tiene una que otra escenilla. Entonces, por eso es que yo también creo que debe ser para mayores de 15 años, principalmente porque al tenerlo como shoujo, se podría creer que sea como más un romance como más ay, se me olvidó la palabra ahorita, inocente, y la verdad es que sí está un poquito más subidillo de tono el asunto. Es padre, a mí me gusta mucho este tipo de historias, pero para alguien que no sepa o para alguien que va a estar leyéndolo ahí en medio de la sala, a lo mejor, no sé, a lo mejor sus papás no lo creen correcto que esté ya leyendo ese tipo de historias, entonces pues ya es cosa de cada quien, pero pues es para mayores de 13 años según Panini, pues adelante, ¿no? ¿Y de qué se trata? Realmente es muy sencillo, tiene un plot muy, 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 muy sencillo hasta cierto punto, donde nuestra protagonista es Misao Harada, que es ella, es esta chica. Resulta que Misao tiene una peculiaridad. Misao puede ver yokais. Ya alguna vez habíamos platicado que eran los yokais, que son estos como espíritus. Son del folclore japonés. Que hay espíritus, así como que en todos lados y muchas cosas tienen espíritus. Y ella los puede ver, por ejemplo, ¿no? Ella es pues, una habilidad que tiene. De hecho, sus compañeros siempre dicen, ¿no?, que es como muy rara porque de pronto se queda como, de pronto se cae de la nada y es porque pues los espíritus se le atraviesan y se cae. O por ejemplo que de pronto se queda viendo algo fijamente y pues todo el mundo saca de onda, ¿no? Porque como que se desconecta y es porque se queda viendo un yokai, porque pues a pesar de todo y según lo que ella comenta, ya se medio acostumbró, pero realmente pues la impresión sigue siendo fuerte, ¿no? Entonces de pronto se desmaya y le pasan estas cosas y situaciones así por el estilo, ¿no? Entonces, pues
pues tenemos a una protagonista muy común, tiene una forma de ser muy, muy normal, pero tiene esa característica que ya ve yokais. Resulta que ella tiene un amiguito de la infancia, que él hace 10 años que no ve, y ella se quedó como con una promesa, ¿no? Que este chico le dijo que él iba a volver por ella un día, y pues que se iba a casar con ella, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Misao realmente, pues, no ha tenido novio, como que sí tiene ganas de tener novio y esas cosas, pues ya está en la prepa, y como que siempre está a la espera, ¿no? Resulta que un día, regresando a su casa, está su vecinito, donde vivía su vecino, era una casa que un día de pronto está abierta de nuevo, y se vuelve a topar con aquel chico que era su amigo de la infancia, ¿no? Este chico es Kyo Usui, se llama. Entonces aquí lo ven. Y como podríamos esperar ya con el inicio de esta historia, resulta que este Kyo es un yokai también. Es un tipo de yokai que le llaman Tengu, que es así como un cuervo que tiene alas, todas cosas. Y él le terminan explicando entre él y otra persona, otro yokai con quien se encuentra, que resulta que Misao es una persona que nace una cada 100 años, que tiene una característica específica. Si los yokai beben de su sangre, se hacen más fuertes. Si se la comen, pueden tener la juventud eterna. Y si se casan con ella, o con él, yo supongo que es indiferente que el género en algún momento, si se casan con esta persona, su familia tendrá prosperidad. Entonces, pues básicamente Usui, cuando se acerca a ella, le dice que pues él se quiere casar con ella. Y pues como que ella no reacciona de la manera muy que cualquiera esperaría, ¿no? Porque ella está como esperándolo siempre, desde niña. Y en el momento en el que le dicen, pues, sí me voy a casar contigo y esas cosas, ya reacciona de otro modo porque se da cuenta que como que es más por conveniencia y no por cariño, ¿no? Es porque la quiera y esas cosas. Entonces, en eso, sus pensamientos se quedan en ese asunto, ¿no? La cosa es que aquí lo interesante es que ella se convierte en un objetivo para diferentes yokais. Entonces, él es lo que le dice, ¿sabes qué? Pues, van a venir a atacarte, no importa lo que pase, porque ella acaba de cumplir 16 años, se supone que ahí es como que cuando se prendía todo esto, ¿no? Le dicen, van a venir a atacarte todos, y pues ahí tú sabes qué haces, o yo te protejo eternamente casi casi y te casas conmigo. Entonces, como que ya llega un punto donde dice, pues, no quiero ser un objeto, no quiero ser que nada más así como que me pasen de aquí para allá. Y como que decide decir, pues si me matan, ni modo, ¿no? Entonces como que, este tipo de shoujo son como un poquito comunes en sus formas en las que actúan los personajes, principalmente las chicas. Pero lo importante, bueno, a mí lo que se me hace interesante es como todo alrededor, ¿no? Lo que va pasando alrededor. El personaje masculino es el que luego le pone como que un toque diferente. Y por ejemplo, este es muy llamativo. Más adelante la misma historia sale, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Yoko, creo. Yoko. Creo que sí. Y que es el espíritu este acá del zorro, que también todos conocemos. Entonces, pues, es muy interesante. Hay diferentes cuestiones, como que va para algo muy interesante. La verdad, yo en su momento solo leí el primer tomo. Hace mucho tiempo. Como les digo, aquí tienen sus escenillas. No están muy fuertes en el primer tomo. Pero sí tiene acá dos o tres un poquito más sugerentes, ¿eh? No sé si podré encontrar una más llamativa. Algunas, como les digo, son como sugeridas, como por ejemplo aquí.
Entonces sí tiene acá sus escenillas. Y pues básicamente es eso, es como que ver en qué momento se va a decidir esta Misao a aceptar la propuesta de Usui. Y pues supongo que lo que va a conllevar el hecho de casarse con él o no casarse, o que llegue otros yokais a querer o comérsela, porque ya le pasa en este capítulo, en este tomo, le pasa que pues ya otro yokai intenta comérsela, o pues que otros la conozcan, alguien más que intente acá como que casarse con ella. Entonces como que se va a poner interesante y las escenas acá subidillas están padres. Pues bueno, creo que eso es todo. Realmente, ¿a quién se la recomiendo? A aquellos a los que les gusta el shoujo. Y más si les gusta un poquito como más adulto. Insisto, yo creo que esto debería ser calificado un yosei. Pero pues la revista donde salió y todo eso, pues es un shoujo. De hecho, la autora en uno de los cuadritos dice que el personaje que ella escribió, Usui, terminó siendo más decente por el tipo de revista en la que se estaba publicando, que realmente como que ella lo quería hacer más, pues no sé, como más desinhibido, pero no pudo por el tipo de revista donde publicó. Entonces sí tiene ese toque como más yosei, perdón. Así que pues bueno, yo creo que sí. Si a ustedes les gusta acá el shoujo un poquito menos infantil, o que no sea tan inocente, yo creo que les va a gustar. Y si nunca han leído uno, también podrían darle una oportunidad, porque honestamente es muy interesante. Aquello de los yokai es muy muy interesante también. Y pues bueno, creo que es todo. También ya tengo planeada la siguiente reseña, que va a ser la de Rine, para que estén al pendiente y pues ahí la puedan ver. Y creo que esto es todo. Muchísimas gracias por ver esta reseña y nos vemos. Bye.